Domingo tercero de Adviento, lectura de la profecía de Sofonías. Regocíjate, hija de Sion. Grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha cancelado tu condena, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sion, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti, te ama y se alegra con júbilo como en el día de fiesta. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Respondemos. Gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y mi Salvador. Confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación. Y sacaréis agua con gozo de las fuentes de la salvación. Respondemos, gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Dad gracias al Señor, invocad su nombre, contad a los pueblos sus hazañas, proclamad que su nombre es excelso. Respondemos, gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Tañed para el Señor que hizo proezas. Anunciadlas a toda la tierra. Gritad jubilosos, habitantes de Sion, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Respondemos, gritad jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Segunda lectura. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, estad siempre alegres en el Señor. Os lo repito, estad alegres. Que vuestra mesura la conozca todo el mundo. El Señor está cerca. Nada os preocupe, sino que en toda ocasión, en la oración y súplica con acción de gracias, vuestras peticiones sean presentadas a Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo juicio, custodiará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Aleluya, aleluya. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar el Evangelio a los pobres. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo la gente preguntaba a Juan: entonces, ¿qué hacemos? Él contestó: el que tenga dos túnicas, que se las reparta con el que no tiene, y el que tenga comida, haga lo mismo. Vinieron también a bautizarse unos publicanos y le preguntaron: maestro, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó:
no exijáis más de lo establecido. Unos militares le preguntaron, ¿qué hacemos nosotros? Él les contestó, no hagáis extorsión ni os aprovechéis de nadie, sino contentaos con la paga. El pueblo estaba en expectación y todos se preguntaban si no sería Juan el Mesías. Él tomó la palabra y dijo a todos, yo os bautizo con agua, pero viene el que puede más que yo y no merezco desatarle las correas de sus sandalias. Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego, y tiene en la mano el bieldo para aventar su parva y reunir su trigo en el granero y quemar la paja en una hoguera que no se apaga. Añadiendo otras muchas cosas, exhortaba al pueblo y le anunciaba el Evangelio. Palabra del Señor.